bake baki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Venga, vamos muy bien. Eta nik txoria nuen maite.今回の個人総合チャンピオン跳馬で10点満点を出したシェルボー選手です。なるほどね。さあ、跳馬に続いて金メダルを獲得することができるでしょうか。種目別の鉄棒。若いのにいい顔してる。さあ、まず1個ですね。それから最初の離れ技をまずやる。色だ。黄色だ。いいですね。うまい。いい様子方です。さあ、片手の 逆転車に行くからいいねって。トカチョフ。こんばんは。逆のプッシュ。トカチョフですね。さあ、それでいいよ。最後は。石は何を持ってきますか。2回。新進型。新月面中学です。どうだ。なかなかいいね。 Cuando nos preguntan cómo comenzó esta película, la verdad es que yo siempre pienso que es muy complicado encontrar una buena respuesta, al menos una respuesta contundente, porque empieza por un montón de motivos, probablemente muchos de ellos casuales. Por ejemplo, unas botellas de vino en el Festival de Berlín o un par de billetes de avión para Kazajistán. Chaika, yo los primeros vestigios y recuerdos que conozco de Chaika fueron pues en el 2009, no sé si era finales del verano, septiembre del 2009, cuando mi ángel me habló de Kazajistán, de todo el pasado que había tenido esta especie de vasto territorio del planeta desconocido con un montón de cosas, ¿no? A nivel geográfico, geológico, político, y era apasionante todos los elementos que ahí concurrían, ¿no? Y que para el mundo occidental eran prácticamente desconocidos. El viaje a Kazajistán desde el primer momento bueno, fue una promesa, la promesa de una aventura, porque yo creo que ni Miguel Ángel ni yo conocíamos nada absolutamente sobre el país. Vamos, yo no sabía ni señalarlo en el mapa, sinceramente, pero pues probablemente por eso nos apetecía mucho. Nosotros, para encarar el viaje en Kazajistán, elaboramos un pequeño itinerario que se basó en un libro de Jonas Bendiksen, un fotógrafo que trabaja para la agencia Magnum, que había hecho unas fotografías maravillosas sobre trozos de cohetes, de satélites, que caían a la estepa, y nos parecía increíble que esos lanzamientos, como en Cabo Cañaveral, esos trozos que se separan del cohete caen al mar, aquí caían en la estepa y caían en lugares, también caen en Siberia, caen en Kazajistán, caen en lugares poblados y habitados, y había unas fotografías maravillosas sobre eso. Es allí donde pensábamos rodarla en su totalidad. Lo que pasa es que el hecho de que la protagonista fuera una prostituta, además musulmana, nos supuso muchísimos problemas, y cuando estábamos muy cerca de conseguir una coproducción se tiraron para atrás a través de un comunicado de su comité editorial. El viaje para venir desde Kazajistán, decidimos hacer el viaje en tren, metidos en el vagón restaurante de polizones durante casi 4 días, dormíamos en el suelo. Fue un alejarse de Kazajistán muy duro. Luego en Aktau, y así que tuvimos que coger una avioneta para cruzar el Caspio hasta Azerbaiyán. Y fuimos a Georgia, que ya lo conocíamos de Ori, y prácticamente todo ese viaje fue para intentar encontrar la misma granja o el mismo entorno que habíamos encontrado en Kazajistán, trasladarlo a Georgia. Y entonces buscamos, estuvimos hablando con pastores, preguntando por sitios donde vivía la gente aislada, y después de un par de semanas de dar vueltas por ahí en coche, encontramos
a un pastor que vivía solo en verano en el sitio en Orlovka. Una vez la encontramos, ya decidimos que el viaje había merecido la pena y que ya podíamos empezar, porque el resto de localizaciones, digamos, que eran más fáciles de encontrar. ¡Segunda! ¿El qué? Me va a seguir a la policía. ¿Qué pasa? Un follow de police, ¿no? Las huellas se han borrado ya. Que para ellos es imposible y que si se rompe, que nos vamos al infierno. No hay fuego a la izquierda. ¿Corta? Estamos en Orlovka, en una región de Georgia, que está entre las fronteras entre Armenia y Turquía. CHAIKA trata sobre la vida de Aisha, una prostituta kazaja que trabaja en el mar del Japón, en un barco factoría, donde conoce a Silbek, un marinero ruso con el que, a través de la ruta de los huesos, atraviesan Siberia y vuelven finalmente a las estepas de Kazajistán. Hola, soy Imanov de Segura y estamos aquí en la granja de Orlovka. ¿Qué tiene que pasar para que te vayas contento a casa esta noche? Pues que hagamos todos los planos. Bien. Y a poder ser rapidito. A mí hoy la verdad es que no me cojona nada. No, la verdad, no, mira, todavía no me he puesto los guantes. Llevo solo 5 capas de ropa y un gorro solo. Me faltan todavía 2 gorros y otras 2 capas de ropa. Así que por frío, por ahora no tengo miedo. Y hay ventisca, no se me va a congelar la barba. Y aquí, aunque haya lobos, estamos cerca de la casa. Aquí no pasa nada. Hicimos un casting a nivel nacional donde se presentaron más de 500 personas con la actriz principal. Siempre habíamos soñado que fuera una kazaja y tenemos ahora una georgiana de Abjasia y creo que le está dando otro tono al personaje que también es muy positivo. ცხოვრობს ისე როგორც უნდა, რასაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ. ისტორია ალბათ ყოველ მეორეს ემართება თითქმის საქართველოში, მაგრამ ეგეთ თამამ ნაბიჯებს არ აკეთებენ. იმიტომ რომ ის იცხო გოგოა, მე მესმის რომ მას ის რაც ჭირდებოდა. აი აქ რისთვისაც დაიბადა და რაზეც ოცნებობდა, ის არაფერი არ აუსრულდა. Artali gitkhra Aishas personaji zhan momets martla zhan mometsona. Es scenars ro kitkhulobdi, sadats unda gamekhada gadavifikre. Mere chamovedi kitkhulobda, rogorts ki mivedi ikamde. Zhan magari satamashoebi sadats konda, kho? Isini damaviqda, sadats vikhdi, tsud ragatseebs vaketeb. Anu chemtvis rogorts salomestvis rtulia, isini qolper damaviqda. Კარგი როლია, როგორ შეიძლება ამას არ დათანხმდე. მეორეა, როგორ შეძლებ. ძალიან მაგრად მინდა, რომ ყველაზე მეტად აქ პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, თქვა რომ არ ჩამოსულიყავით, შეიძლება ისე მომკვდარიყავი, რომ ეს ადგილი არ მენახა. ხალხი მართალი გითხრათ, ისიც არ ვიცოდი მე აქამდენი
ahora cartus tu gavi gebdi. Estamos con animales, era un plano en que a Silvek, el protagonista de la película, y a Isa llegaban a la granja. Y recuerdo que tuvimos unos problemas para montar el traveling, los eléctricos lo pasaron fatal, se congelaba todo, teníamos todos los mocos congelados en las barbas. Y encima con animales, los caballos ni tan mal, pero el burro nos dio muchísimos problemas. Jorge Todria, el ayudante, tuvo que estar peleándose con él. Ha sido una semana muy dura, porque hemos rodado en circunstancias muy jodidas, en las montañas, con ventiscas y temperaturas de menos 15 grados. Pero afortunadamente hemos conseguido salvar los planos y las secuencias que queríamos salvar. Intentamos rodar ahora en enero, porque en febrero, al parecer, el tiempo es mucho más duro. La nieve es mucho peor, las temperaturas bajan mucho más. Bol dünyada kibir adamlar var. Bir жерде туады, сол жерде өледі. Ал енді біреулер өз орнын таппай, мәңгілік қаңғырып өтеді. Привет всем из Орловки. Я работаю водителем. Меня зовут Амаяк. И самый важный человек в этой фильме. Без меня съемка невозможна. Потому что я всех привожу на съемочную площадку. Моя работа начинается раньше, до того, как они просыпаются. Первым делом завожу машину. Чтобы это сделать, помогает мой лучший друг. Это паяльная лампа. Он никогда не подводит. Я пытаюсь помочь всем, чем смогу. Когда съемочная аппаратура замерзает, я много не думаю, начинаю его обогревать. Мы спасаем съемку. Good? Very good, Амалья. Мевар Гио, Кавуния. Псахи оби. Сахеды трахтеба, рогорим теби да товлия. Рогор мохты, амгау гебробаш кацмарец, смаракайя. Filmi არის Medzav Gogoze da Niudachnik Mezgvaurze. Klasika zhanra. Utsnauli istoria. Ghitso uqurot mertsmunet. Gamaotses dgebian dili 7 saatse. Ai tavis khelit ezidebian aparaturas. Mushaoben, ar vitsi, ra eget rejimshi me ar mimushavi. Ძალიან ექსტრემალურ პირობებში გვიწევს მუშაობა. ხანდახან მინდება რომ გავატრაკო, რომ აი რა ხდება ამ პირობებში, როგორ გვამუშავებთ, მაგრამ რო უყურებ თვითონ ეს ტიპები რამდენს მუშაობენ, რა ენერგიით და რა შემართებით, ხო? ვეღარ ვატრაკებ. ვერ ვიტყოდი რომ ხასიათში რაღაც ბევრი თანხვედრა გვაქვს მე და ჩემ გულს, მაგრამ არის რაღაც საერთო ჩვენში. Estamos yendo al infierno, estamos yendo a la granja, está a unos 7 kilómetros de Rovka y vamos a grabar las 1986, resto, 87 y 92. Son 7 planos, a ver si podemos rodar dos. Porque al ritmo que vamos, vamos jodidos. Pero bueno, ayer rodamos todo lo que teníamos previsto y un poquito más. Y nada, llevamos el día saltando de bien. ¿Qué ha pasado esta mañana? Pues esta mañana ha pasado lo de siempre, que como no funciona un camión, la gente no se despierta, se ha ido la luz 3 veces, los váteres han atascado de mierda, porque el agua no funciona, llevamos 5 días sin ducharnos, lo normal. Viva el cine español. I'm Georgi Todria, assistant director from the Georgian side. Helping Miguel Angel to be safe from the Armenians and trying to assist him in making the best film we can because EMEA is number one. After 2 months in Orlovka, you will be liking animals too. I expect many great things. And I'm carrying a sheep, which makes me happy. I don't know why. All I know is I need a fucking drink. Crestfallen sad kick in an old cafe. Never slept with a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray bought around.
Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. Მეوار ბაჩილეჟია ვარ რუსთაველის თეატრის მსახიობი. ანუ ეს კაცი ოხანიასი, რომლის გმირსაც მეوار სახიერებ. არის ერთი დაბოღმილი ადამიანი, დაბოღმილი კაცი, რომელიც ცხოვრობს ფერმაზე, სადაც მარტო დედაა, ძმა, მეორე ძმა წასულია, რომელსაც დიდი მედით ეუდებიან, მერე ჩამოდის და იქ მერე კიდე ცალკე კონფლიქტები იქნება. ცალსახოვნად ასე ბოროტი ადამიანის თამაში არ არის საინტერესო და ამიტომ ცოტა მე და რეჟისორმა მიგელმა გაურიეთ ცოტა ადამიანური მომენტები, ახლა ყველას აქვს ცუდი მხარე, კარგი მხარე და რაღაც კარგი მხარეებიც უპოვეთ ამ კაცს, რაღაც გულჩვილობა, რაღაც მომენტში ცრემლების გადმოვარდნა. ძალიან ბუნებრივი უნდა იყო და ძალიან ნაღდი უნდა იყო და ეს რაღაცნაირად ჩვენ მე და მიგელი ვაგვარებდა, ძალიან პატივსაცემ, ძალიან სიმპათიით ვარ ამბიშთან განწყობილი და რაც მთავარია კიდე ერთი რამ, რომ მაძლევს სრულ თავისუფლებას, იმიტომ რომ იმპროვიზაციას რომ მეუნება მიგელი, რომ აი მოდი ხა შენ მე ჩემსაც გეტყვი, იყვირე ხა, მე ვთქვა არ მომწონს რომ მე ხა აქ ვიყვირო, მაგრამ მოდი ხა შენ ჩემთვის იყვირე და მე რაც გინდა შენ გააკეთე. Secreto me he santiguado y le he pedido perdón a Dios, a mi novia y a mis padres. Y he dicho que, bueno, no sé, no sé si eso es miedo, pero bueno, sí que he pensado que iba a ser muy duro el día y me ha acojonado todo. Ya hemos llegado a Poti y bueno, hemos sustituido los Urales por barcos, que nos llevan a barcos para los platós de Kinoskopik, que son esa plataforma, y un par de barcos anexos, que es donde vamos a recrear todos los interiores del Kraken. Puede que en movimiento. Entonces, ese va en dos planos, ¿vale? El primer plano es un americano de Dilnara asomado aquí a la proa del barco de Bachi, con el fondo de la grúa funcionando. Bueno, hemos estado localizando el Kraken, que se compone de muchas localizaciones que están en una plataforma que se conecta todo por pasillos, y básicamente tenemos cuatro pasillos, les llamamos pasillo A, pasillo B, pasillo C, pasillo D, que van de abajo arriba y van subiendo a la superficie y van conectando mediante escaleras todas las partes que componen el Kraken, que es un poco lioso porque como son varios interiores diferentes y todo lo rodamos en tres barcos, pues al final una secuencia, por ejemplo, número 7 se rueda en el pasillo A, pasillo B, pasillo C, y luego el pasillo D, por ejemplo, está en otro barco. Bueno,
bueno, sí necesitamos bastantes marineros, por lo menos 20 o 30 en algunas escenas en los pasillos y vamos a necesitar. ¿Y cómo está funcionando este casting? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues a saco. Ok, ¿el interés? ¿Inquiero? Muy bien. Hombre, que tengan por lo menos caras interesantes y caras duras. No, no nos interesa tampoco gente como nosotros. Bobby, tell the word that's what I'm going to do. Bueno, básicamente lo que hacemos es ir a los barcos, preguntar a los marineros quién está interesado en participar en la película y les ofrecemos una cervecilla y pasan un buen rato. Ahora se ha animado un montón de gente y ya tenemos bastante gente escogida. ¿Name? Can you tell them to say the name to the camera, please? Tu acita de osdes. Ok. Anduba, birra para este. Maca, ¿cómo voy a hacer tu disbando? Name? Name. No, the name. Saheli Guari. Preso. He would like to be in the film? Ah, man, Mac is true, Mac. Toda gireko, zertil gitadre, zagamos. Kargit, basi, kargit. Kargit? Ok, ok. Moment. Preso. Ok, dime Anduba. Muchas gracias. Esa secuencia o ese momento de Poti era el momento de la película donde más figuración había. O sea, tú no puedes meter a gente, a 30 personas dentro de un pasillo oxidado y hacer que la gente se mueva de manera natural y hacer que la escena sea realista. Tenía que salir gente en una serie de camarotes con un espacio entre 2 metros y 2 metros de camarote en camarote y la única reacción que podía haber eran sus miradas. Un tío que llega por 2 cervezas y por 30 euros al mes o al día para hacer una escena de una película, ¿cómo le haces reaccionar? Pues le haces reaccionar con tu actitud, sonriendo, abrazándole después, invitándole a una cerveza, le haces reaccionar así. ¡Motor! Requéalo, viejo. X-22, primera. Shinsume. Acción. Chavos, chavos. Ya, no estoy aquí. Imagine she's dancing a little and then she goes alerting to the position of Irma. Okay, so the time of looking how she goes, this time, a lot of interest, she stops to dance. Yeah. Then she goes to Irma, and here everything disappears, okay? You only look at her. Shichume, ¿estamos preparados? ¡Acción! Да, стандарт, я? Да, Милана, Байер, хуй выиграет, ничего он не выиграет. Почему? Хороший команда. Vale, окей, Шота, we will put the light in the place. Here. All this four? Eh? All yeah, four? But we will dim a little down, okay? En el barco lo que hicimos fue respetar lo que había, es decir, estaba iluminado de una manera, estaba abandonado, con unas luces hechas polvo. Y entonces lo que hicimos fue respetar esas mismas luces, añadir unas nuestras, copiando lo que había ahí, incluso arrancar luces de un sitio y ponerlas en otro. E intentar que pareciera lo que habíamos visto la primera vez, o sea, que pareciera que respetase la primera impresión del barco. ¿Niño? 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 ¿Sí? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hostia! ¿Qué cojones te pasa a ti? ¡Me parto la cara! ¿Eh? Ya, good.
por toda la puta cara. Puta. ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué? ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡Píllalo, coño! ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡Ah! ¡Keep down! ¡Down! ¡Down! ¡H! ¡Man! X 11-2, primera. Si chume. ¡Acción! ¡Tochi via Kormitsuka! ¡Tochi via Kormitsuka, motherfucker! X11-3, primera. ¡Acción! ¡Ni vi se mo la banda zara! ¡Ti sa pi la tole y como ya! ¡Tocha formu plage! ¡Tochi via Kormitsuka! ¡Tochi via Kormitsuka! ¡To! ¿Ah? ¡To! Кто? Кто тебя кормит, сука? Кто? Кто тебя кормит, сука? Кто? Кто? Кто тебя кормит, сука, motherfucker? Muchas gracias, niño. Thank you very much. Es pasiva, de Maduba, de Muri. Thank you, Román. Ok. So now, next shot. Segundo check. Un segundo. Понедельник, я влюбился. А во вторник я страдал. В среду я в любви объяснился, в четверг. В понедельник я влюбился, а в воскресенье я страдал. Страдал. Ашибек. Ашибек. Как у тебя дела? Где эта сучка? Сучка! Где она, шалава? Мирослав. Мирослав, сука, да он тоже мне деньги должен. Он мне, собака, деньги должен. Отпусти меня. Отпусти меня. Нет, он мне нет, деньги нет. Должен, сука. Нету. Как нету, нету? Давай нахуй отсюда. Заебал ты, блядь, нахуй. Come todo lo que te den, tío. No protestes nunca. Puedes fumar gratis. A veces. Y... A veces. Y empiezan las quejas laborales. Bueno, siempre. Primero te la llevas a... es posible, no te lo único que te lleva, vale, te la puedes llevar primero hacia allí. Vale, tres. Sí, vale. Y ahora, todo el recorrido para allá. No bailes tanto con Salomé y luego es que no, la dejas, no la plantas en el sofá. Simplemente en un giro o así la dejas tranquilamente y te vas a por Dinara, ¿vale? X20-10, segunda. Еще 20%. Это очень дорого. NDS. Потому что no, это 12% НДС и 8% на прибыль. А на что money? Lots of, if you transfer, then they have to make 20%. Because you потом трансфер. Трансфер не зайдет, потому что у нас будем быть противоречить. Ну хорошо, давай. Дом, короче, кратко. Мы тоже договорились, потому что мы вам своими деньгами пойдем.
просто лично мы стояли. Туда в дела пошли, мы стояли. Польский человек, лично это пошли. Вот это болезнь, ладно, помогу. It's very good if they have said, look, think that you will have to arrive with all the money in the country. Говорят, they didn't advise если вы так, если вы так делаете, нужно было это сразу написать, по кого мы приехали, что вы дадите предоплату изначально всю. Sí, la reunión es con Skif, nuestros socios en Kazajistán. Al principio fueron de buen grado, con Murat, que era como el jefe de la productora, que era un cineasta kazajo. Pero enseguida devinieron en un mero ámbito mercantilista. Hubo que bregar muchísimo con ellos para conseguir nuestros objetivos. Fue de una dificultad terrible las negociaciones. Todavía más desazón y más desamparo a la hora de defender nuestros intereses frente a esas gentes que solo querían única y exclusivamente nuestro dinero y que no tenían nada que esperar de esta película. Y fue de una dureza bestial. Con esta gente era como si estuviéramos negociando en el salvaje oeste. Y el interés era máximo, las ganas de robarnos eran extralimitadas y prácticamente jugamos a defender, a intentar conseguir nuestros objetivos, pero intentando que nos atracaran lo menos posible. ¿Qué opinas de los coproductores que te ayudan y que vienen a cobrar con pistola? Se la metería por el culo, si pudiese. Un productor que viene con pistola, te puedes imaginar el trabajo que ha hecho. Se ha traído una pistola para comer. Pues eran muy negociantes, bastante mafiosos. Nos querían sacar la poca pasta que teníamos y nosotros nos negábamos, como es lógico. Y luego, aparte, que teníamos el problema añadido de que estábamos en el país de una manera casi ilegal. O sea, el rodaje no se podía saber allí en Kazajistán. Y entonces ellos siempre jugaban con eso. Nos amenazaban, tal. Nos ponían las situaciones súper tensas y nosotros pues siempre te la estabas jugando. En las discusiones te jugabas que en un momento determinado uno diera un puño en la mesa y dijera, pues no rodéis aquí, os vais, y se nos iba toda la mierda. I'm very worried because there is some kind of kidnap situation. I will continue. Okay. If you catch this man, we will have three countries involved with this problem. Spain, Russia and Kazakhstan. Okay. Exact words, please. Spain, Russia, and Kazakhstan. Anybody involved in this problem, because he's a Spanish in a legal way here. I will say him to start to do things. I hope we don't have any problem. And continue calling the police, please. Translate these words, please. Durante el viaje nos despertó todo el día con la noticia de que estabais detenidos. Eso fue una locura para nosotros. Solo queríamos sacaros de allí, solo queríamos seguir avanzando con la película. Y esto era una dificultad más que se añadía a la producción de esa película. I will wait for his calling back for Murat. Javi, mira, está llamando Murat, ya tiene todos sus datos y está llamando a la policía de allí. Todavía no consigue entrar en contacto con ellos. Él dice que no tienen absolutamente ningún derecho, lo dice Murat, no tienen ningún derecho en pararte, en hacerte absolutamente nada. Entonces, ten absolutamente todos los documentos contigo y sal a partir de ahora. Tanto Murat como nosotros estamos realmente implicados, tío, para sacarte de ahí y que no haya ningún problema. Y además también están los rusos, o sea que es simplemente una prueba de fuego para ver si es verdad que se puede trabajar. Thank you.
De vez en cuando al día o por la tarde paran un par, pero se quedan dos minutos y no sé, no sé si hay posibilidad de hablar con un conductor. Así se ducha uno. Abres el suelo, trasuelo. ¿Tienes un pitillo? ¿Lo han encendido? Yo me he llenado de agua. Toma. Tengo. Accionas el mecanismo, es peligroso. Cuidado, ¿eh? Sale agua. Ducha. Pitillo. No, no existe. No hay... Es, ¿cuántas cans? ¿Cuántas latas? Tipo ruso. How many? Bols... Bags of mayonnaise, yeah. Things that is you, okay. Mi nombre es José María Hernando Castañares y mi función en el rodaje básicamente ha sido cocinero, o un poquito más ampliada con lo que es logística, con lo que es aprovisionamiento sobre todo. Aquí hay arroz. No. Aquí hay tomate para arroz. ¿Cómo están las cosas en la casa? Bueno, pues bastante mejor que ayer hace... que ayer a la tarde. Tenemos una mini cocina, como ves. Tenemos un suelo semilimpio y vamos a intentar rodar, si nos dejan. ¿Tú te crees que me pueden hacer una entrevista ahora, tío? Todo, se me pudre las frutas, se me pudren los tomates, no tengo cacharros, no tengo cacharros para cocinar, no tengo fuego para cocinar, he hecho una barbacoa pero no tengo madera para quemar. Se suponía que íbamos a poder hacer una preproducción para preparar la casa, para preparar la cocina, para preparar los colchones. Pero estuvimos encerrados, nos quitaron los pasaportes y hemos tenido que estar encerrados en una casa durante 4 días y no hemos tenido preproducción. Estoy aquí sacando agua a 6.000 kilómetros del mar más cercano y aparece una gaviota volando sobre las vías. Esto es una señal de que la peli va a funcionar. I tried to seduce the main character and I failed miserably. Hopefully in real life I can do better. Now listen! Gavarjoba, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ყაზახეთში ამ ხუთისგან დავიწყებ მიწაზე. ახეთ რა პასნიჩიტია. Რაღაცით მაგონებს ცოტა პარიზის და ამსტერდამის სადომაზოხისტურ. When a midnight into the wee small office. Can I make my rehearsal with the actor?
Go, go out of my sight, please. Can he go out of my sight? Go out of my sight. Bayelsa, go out of my sight. Go out of my sight. You go out of my sight. Can he go? Hombre, por favor, seguridad. O sea, ¿lo pueden empujar? And looked into my eyes. Foreign bodies. And the sunlight shines through the crack in the window pane. And numbs in my brain. And the sunlight shines through the crack in the window pane. Numbs in my brain. 146, 4, primera. Vale, bueno. So open up the window. Stop there, please. Stop. Can you see the wheels? And let me breathe. A ver, ponlo. I said, open up the window. No, que pase, que pase. Let me breathe. I'm looking down the street below, Lord. I cried for you. I cried. I cried for you. Oh, Lord. Cool room, light of the fool's room. The cool room, light of the fool's room. And I can almost smell your TV sheets. Naxar, digamos que los problemas que teníamos comparado con Orlovka eran completamente diferentes. Si en Orlovka el problema era el frío, en Naxar, en medio del desierto, el problema era el calor y sobre todo el polvo. Era un desierto, era una estepa que a nada que dieras un paso se levantaba mucho polvo. Yo creo que corres mucho más peligro con el polvo, con mierda dentro de cámara, que con el frío. Lo que hacíamos era, pues, a la vieja usanza, coger botellas de agua congeladas, ponerlas en la cámara y darle al pai pai o al abanico como hacían los esclavos antes para distribuir un poco el calor por toda la superficie. Analgésicos antiinflamatorios y analgésicos superiores y benzodiazepinas. You know what? We got Jan coming around here later with a bottle of wine for you, baby. But I gotta go. Yeah, sure, okay. You cover.
Estamos aquí en Aksar, ciudad de vacaciones. Intentando rodar dos planos, bueno, nos faltan 27 planos por rodar, vamos por el segundo y han llegado dos borrachos kazajos que dicen que son musulmanes, que beben por Alá. Я напишу жалобу, что пьяный подошел ко мне начальник станции и начал мне мешать. Я завтра же напишу и тебя нахуй уволят. Говорит, что сотрудник полиции, а у него нет с собой никаких документов, он нам прерывает, не дает поработать. Поэтому мы их будем жаловаться за. Хорошо. Тебе все, это снято. Хорошо, снято. Давай. Тебе документ надо, да? Да. Y al final todo esto se solucionó de un modo extraño, como todas las cosas en Kazajistán. Al final esta gente se buscó su propia destrucción, decidió cortar la luz de las vías del tren, nosotros lo grabamos y se buscaron su propia ruina, porque nosotros seguimos adelante con la película porque teníamos el generador, rodamos todas las escenas que teníamos que rodar y ellos fueron despedidos y desalojados de sus casas, con lo que eso significa. ¿Tienes cuadro? Sí. Ayer y hoy me he acordado de Luis de la hostia. Y me he acordado de su frase que grabaste tú hace tiempo, que decía que había pasado miedo, que se acordaba de sus padres, que había pensado en Dios. Pues yo llevo dos días pensando en Luis Moya como si fuera Dios. Porque aquí se está jodidamente mal. A pesar de la policía, a pesar de los mosquitos, a pesar de la soledad, a pesar del polvo, a pesar de la inconsciencia, a pesar de lo absurdo de esta situación, todo esto merece la pena. Esto es como Benidorm, pero sin mar. Es una gozada. Я же вчера спрашивал у тебя, куда верблюд гонять? Тогда вы, ну я но тебя они не мне знаю. Здесь сказали. Ну вот видишь, я здесь пригонял. Сейчас я верблюд откуда найду, чтобы гнать туда?
В этом эксперименте, проводившемся в нашей стране впервые, к ядерному заряду предъявлялись особые требования. И главный из них – количество радиоактивных остатков, выделяющихся при взрыве, должно быть предельно малым, ведь вместе с грунтом на поверхность Земли будут выброшены и продукты радиоактивного. Приближается час, когда будет осуществлен первый подземный ядерный взрыв на выброс для дела мира. Включен программный автомат. Идет отсчет времени. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Al mar Aral y vimos unas casitas al fondo a la izquierda, una pequeña aldea, y decidimos dar media vuelta e ir allí a ver qué había, simplemente por probar. Y en el pequeño sendero de tierra que llevaba desde la carretera principal hacia la aldea, nos encontramos con un viejo kazajo al cual le preguntamos enseguida por el tema de los trozos de cohetes que caían a la estepa. El hombre se preocupaba porque él trabajaba realmente en el cosmódromo de Baikonur, en la lanzadera, desde hacía muchísimos años, y se preocupaba porque fuéramos espías. Y que nos empezó a hablar de cómo su familia había estado enferma por culpa de toda esa basura espacial que salía de Baikonur y que caía en su tierra y que contaminaba las tierras, las aguas, y que hacía que la gente muriera y tal. Realmente sí habían trozos de satélites, de cohetes que salían de Baikonur en Kazajistán y que caían en la propia estepa kazaja, y a nadie le importaba un huevo. Bajamos de la furgoneta, miré a Miguel Ángel me miró a mí, me dijo, lo hemos conseguido, tío, hemos llegado, y yo dije, estamos en el fin del mundo. Ორმოური ზომის ერთი ჩიხონი ეს სიმინძე მოვიდა. კარასები დავიჭირეს ზოგი სიმინძე ზოგი ჭურძე, მაგრამ ყველაზე მეტად რამაც გამაკვირვა და ესეთი თევზი არ დამიჭერია ცხოვრებაში. აქ ადგილობრივები ეძახიან ზმიგალოვ, ანუ გველთავა, რაღაც გველთევზას მსგავსი ჯიშია და ძალიან ის არის ბრძოლის უნარიანი, კაი ხანი ვერ ამოვიყვანე. Corre más rápido, Luis, si es posible, ¿vale? Que esta es la última, esta es la buena. Biz yerkin xalqmiz. Jawongirmiz. Biz chegara. Biz dala. Qarshi yerkin jarlagan. Sorprendente de Chaika es poderla haber hecho, quizás no en las condiciones óptimas que se debe haber hecho, pero es parte del proceso y es parte de la naturaleza de Kinoskopik también el hacer las cosas cuando tienen que hacerse o cuando se quieren hacer. Es una especie como de comportamiento visceral que sale de las tripas más que de la cabeza, y luego una vez hecho se le intenta dar toda la posible forma para que sea efectivo y pueda funcionar.
Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, señor Scott. Este mundo audiovisual, en este mundo del cine, pues es complicado vivir. Sin embargo, nosotros estamos consiguiendo y veo que aquello que en aquel momento teníamos como una quimera, pues ahora se convierte como en una realidad. Ahora tenemos el compromiso de seguir para adelante con la misma quimera y sé perfectamente, yo estoy completamente convencido que no vamos a defraudarnos a nosotros mismos. El éxito que podamos tener no es lo que buscamos, sino lo que buscamos es lo que estamos haciendo. Algo muy parecido a esto. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces. Yo creo que uno se da cuenta de cómo te cambian estas cosas, cómo te cambian estas experiencias un poco a toro pasado, cuando el tiempo marca una pequeña distancia. Porque cuando estás ahí metido, digamos, en el fregado, estás tan ocupado intentando solucionar los problemas que no piensas en ello. Muy diferente, señor Scott. Y la experiencia de CHAIKA fue muy dura y muy intensa. Y sobre todo, si yo me quedo con algo, aparte de que probablemente, no sé si nos ha cambiado todos un poquito de carácter, nos hemos vuelto más salvajes, o más duros, o más descreídos, o más lo que sea, pero sobre todo yo con la sensación que me quedo después de haber hecho la película, es que sinceramente me da miedo muy pocas cosas. Me quedaría personalmente con la sensación de conquista, la sensación de ambición, la sensación de intentar con muy pocos medios tener sueños muy grandes, intentar conseguirlos cueste lo que cueste y hacerlo con amigos y hacerlo entre un grupo muy reducido de gente que nos hemos apoyado y ayudado muchísimo, que las hemos pasado canutas y que hemos conseguido sobrevivir a todo eso y hacer una película que espero que sea digna y que nos dé muchas alegrías. La sensación es la de haber conseguido, junto con un grupo de personas, soñarnos mucho más grandes de los que éramos y conseguir llevar a cabo el rodaje.